Gracias. Muy buenas noches a todos, compañeras, compañeros, diputados, a quienes se encuentran el día de hoy en este recinto y a quienes nos acompañan a través de redes sociales, nos siguen esta transmisión. La iniciativa que estamos analizando pretende reformar nuestra Constitución a efecto de que en el presupuesto del Poder Judicial no pueda ser menor al 2% del presupuesto general del Estado. Esto incluyéndola en el artículo 109 constitucional, y asimismo propone la reforma al artículo 67, donde se elimina la posibilidad de hacer ajustes presupuestarios al Poder Judicial, pero no se elimina ni a los órganos autónomos ni al Poder Legislativo. Y aún así, en 2023 hay una continuidad de actos, es decir, se mantiene el presupuesto ya asignado. La propia iniciativa refiere que la Corte Interamericana ha afirmado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de independencia judicial, además de que dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado. Dicho texto es tomado de una sentencia del 16 de febrero de 2021 y continúa la propia iniciativa citando tesis de 2004 en materia de independencia y autonomía del Poder Judicial, e inclusive una iniciativa de una senadora de Morena en la que propone como una grave vulneración al principio de división de poderes la disminución o no incremento del presupuesto anual de las legislaturas locales. Y continúa diciendo, y cito textualmente, resulta indispensable garantizar de recursos financieros, técnicos, humanos, adecuados y suficientes con el fin de garantizar que el Poder Judicial pueda realizar de manera efectiva sus funciones de acceso a la justicia, de tal manera que no se incluya en demoras o dilaciones. Además cita que es necesario garantizarles constitucionalmente su presupuesto, impidiendo que administraciones deficientes causen un perjuicio a esta rama del poder público. Estos datos fueron citados en la iniciativa presentada desde el 24 de marzo de 2022. ¿Por qué la importancia de estas fechas? Porque fueron anteriores a la reforma estatal que se realizó en esta 17ª legislatura, que aprobaron algunos en esta legislatura, que no desconocían que existían estos precedentes. Y se comentó en esta tribuna que no solo no se garantizaba el adecuado ejercicio de la división de poderes, sino que además se demeritaba la funcionalidad de los órganos autónomos, y aún así se decidió el 6 de diciembre de 2022 aprobarlo de esta manera. Pero el día de hoy lo que se pretende hacer no es fortalecer al Poder Judicial, sino devolverle la integridad que no debieron quitarle nunca, porque el porcentaje del presupuesto no solo era una manera de garantizarle vida institucional, sino garantizarle autonomía presupuestal, condición que sí o sí es indispensable en cualquier ámbito de gobierno que se precie de ser democrático y respetuoso del equilibrio de poderes. Es de conocimiento público que actualmente existe una controversia constitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra del decreto 007 emitido el pasado 6 de diciembre por esta legislatura, en la que se eliminó la condición de irreductibilidad o no poder reducirse el presupuesto asignado en el año anterior al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los órganos autónomos. Por lo que es evidente que lo que se pretende el día de hoy es evitar una resolución adversa, dejar sin materia esta acción con esta reforma, porque de otra manera se tendrían que ver en la bochornosa situación de tener que cumplir un mandato de una máxima autoridad en materia constitucional como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y porque claro, si esto satisface la autonomía del Poder Judicial, evita que tenga que establecerse una condición de irreductibilidad o porcentaje en favor de los órganos autónomos, que también tienen derecho a tener esta condición de seguridad presupuestal, pero que no promovieron en su momento la acción por no tener personalidad para realizarlo. Sería bueno que esperemos la resolución de la Corte para que puedan obtener los razonamientos suficientes y sepan que no se promete en campaña lo que va en contra del Estado de Derecho, que no se simula lo que va en contra de la independencia y autonomía de los poderes del Estado y de los órganos autónomos que tienen ese carácter porque no pertenecen a algún poder del Estado. Por último, mi reconocimiento a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hicieron valer el Estado de Derecho, en el que la cooperación para un ejercicio presupuestal no está peleada con la autonomía presupuestal y en el que estoy segura visualizaron otras vías para coadyuvarlas a las finanzas estatales, que solo eliminarse su autonomía e independencia. Su actuar demuestra que fue errónea la apreciación de algunos de que podría permitirse este atropello al correcto ejercicio de la división de poderes en el estado de Quintana Roo. Y la invitación, compañeros, es a no atender esta iniciativa, sino por el contrario, dejar que la Corte resuelva. Así no solo se le dará la razón al Poder Judicial, sino que además los órganos autónomos podrán tener ese respeto a sus presupuestos del que también deben gozar. Es cuanto.